Si la vacuna anticovid ya estuviera a la venta en México, ¿usted pagaría por ella? Seguramente una gran proporción de mexicanos dirá que sí. Hay otros, los menos, que se resisten a vacunarse y dirán pues que no les interesa. Pero tristemente hay muchos otros, aunque quieran aplicársela, no tendrán la capacidad económica o tener el dinero para pagarla. Aún está pendiente de saberse cuándo, en cuánto se venderán las inmunizaciones de Pfizer o de Moderna. O incluso la de AstraZeneca o de Janssen Cilla, que son las que están entrando a los países ya en el mercado privado en esta fase post-pandemia. Pero particularmente muchos esperan, sobre todo la de Pfizer y de Moderna, porque son las actualizadas para cubrir las últimas mutaciones del virus, al menos así fueron autorizadas por las agencias reguladoras sanitarias más exigentes del mundo. El precio de estas inmunizaciones podrá oscilar entre los 100 y 130 dólares, eso sería como entre 2.000 y 2.500 pesos. No es una cantidad menor, no es accesible, no es un precio accesible. Si el gobierno comprara por volumen, lograría un precio mucho menor para quienes sí la quieran o por lo menos para comprarla con descuento. Pero pues no, el actual gobierno decidió no pagar más por vacunas, no al menos por estas, las de mayor calidad y eficacia comprobada. Sí por las cubanas y las rusas, de las que existe desconfianza y con razón. Y por otro lado, habría que ver si Abdala y Sputnik están de verdad a buen precio, porque no se ha transparentado cuánto paga México por esas inmunizaciones, ni siquiera se transparentó tampoco el precio que pagó por las vacunas durante la pandemia. Eso se quedó clausurado, cerrado, es una información que conoceremos hasta dentro de algunas décadas. Pero bueno, lo que pasará seguramente es que será una proporción importante de clase media en México que sí pagará, que sacará de su bolsillo para la vacuna contra COVID, y pues ahí tenemos el gasto de bolsillo que seguirá aumentando. Ojalá hubiera incentivos para las empresas que decidieran, por ejemplo, comprarle la vacuna a sus empleados, sobre todo a los que viven en condiciones vulnerables que tienen alterado el sistema inmune. Pero bueno, hoy tenemos ya el repunte de COVID, ojalá no, pero puede seguir elevándose el riesgo de contagios, y la vacuna es un elemento importante de esa protección. Se acabó la emergencia sanitaria, es cierto, pero el COVID-19 continúa, llegó para quedarse y debemos seguir cuidándonos, sobre todo en las etapas de fríos, que es cuando se elevan las enfermedades respiratorias. Se necesitan vacunas anti-COVID para protegernos este invierno. Pero bueno, el gobierno decidió solo comprar vacunas no avaladas por la OMS y la cubana Abdala y la rusa Sputnik no terminaron de cumplir con rigor los estudios conforme marca la ciencia. Y por cierto, el gobierno prometió tener también la llamada vacuna patria para este fin de año, pero ya no lo ha mencionado nada, no las incluyó entre las que se aplicarán para el invierno. Y bueno, pues hoy se sabe que los investigadores de Abimex, apoyados por Conacyt, no lograron demostrar tener las condiciones de pasar a fase 3 y claramente la vacuna patria solo quedó en falsas ilusiones. Y bueno, pues ojalá de verdad logren estar disponibles para este invierno las vacunas actualizadas. Dependerá de COFEPRIS, de que se agilice su proceso, pero si ya están aprobadas por los reguladores más exigentes, se entendería que para los mexicanos pues también no tendrían por qué tener problema. Pero bueno, ya depende eso de la última palabra de COFEPRIS. Las farmacéuticas ya solicitaron, pero lo lamentable es que solo serán para una proporción menor que pueda pagarlas.